Yo qué sé, yo sigo viendo lo borroso esto y no sé. He mirado la configuración de mi programa de grabación, del programa de tarjeta, y es que está como lo tenía puesto. Y yo no lo veo bien, y de nitidez tampoco lo veo nítido, lo veo borroso, pero a lo mejor soy yo. Es mi vista, yo qué sé, chicos. Yo veo como borroso. Las columnas esas que veo en la puerta, yo no veo nitidez ahí. No sé. Y lo tengo puesto a bastante nitidez el juego, además. Yo creo que... Uy, me he cogido la... Menos que tenía la gafa, la había cogido y la he metido en la caja y se ha caído con la caja. Así que, canal desastre. Bueno, queda igual, chicos. Y tampoco voy a ver mucho y... Os voy a hablar del silencio de los Lambos, que es un evento de estación. Dan un aventador, un Lambo Aventador de 2016, son carreras callejeras. ¿Vale? Lamborghini S1 900. Carreras locas, chicos. El motivo de este vídeo es para no dejar sin asistencia del todo Forza Horizon 4, porque para mí es mejor que 5. Por lo menos me he entretenido más, me he divertido más. Que también, claro, a lo mejor estaría saturado y no me entretenía con ninguno de los dos ahora mismo. En estos momentos no lo sé. Pero creo que es mejor. Para mí es mejor que el 5. ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? Ah, sí, bueno, importante. Que como estos ya están hechos, yo lo que estoy haciendo estas temporadas es dejar un enlace en la descripción del vídeo para que sí, que pinchéis si queréis. Y veis cómo se hizo y los tuneos, si se han usado tuneos o no. Si hay algún tuneo y veis que no os deja porque dice que no existe, comentádmelo y buscamos otro, si queréis. Si no, pues vosotros conocéis tuneadores, si ya sabréis de todo y demás. Y es eso, lo que no quiero dejar sin existencia todavía Forza Horizon 4. Me da pena porque es un juego que, porque más o menos es por lo que estoy aquí. Y ya está. Y así seguiré. Ya con este creo que no. Bueno, a lo mejor subo. Bueno, subir. Es que mi meta sería hacerlo con volante este de el remis. Pero en este no. Con otro sí me he atrevido. Con este no me atrevo con volante. Porque si es con mando y me la veo fatal. Que es el que más me gusta, ¿eh? Pero con volante no. Nada, nada. No, no, no. Y ya está, y es lo que hay. Ya es lo que tenemos esta semana. Luego haré algún evento en Isla Fortuna y en Lego, en la estación, o de lo que vea por ahí. Y ya está. Y ahí sí usaré volante. Digo yo. Así que dejo tranquilo, chicos. Muchísimas gracias por comprenderlo. Ya sabéis, si queréis ver cómo se hizo y tal, así se hizo, y así es lo que se usó. Pinchad el enlace que hay en la descripción y lo veis. Pues hasta luego. Gracias, chicos.